CT の名探偵モンパンモンパン頼れる憎いやつスーパーを頭脳で今すぐ事件を解決街に現る謎の影ツコツコ逃すのモンパン出動だ、yeah. 科学の力でほらまた不思議に挑戦、okay.El misterio de la invasión de sapos. Este tranquilo lugar se llama Ciudad Baobab. ¿Por qué un detective genial tendría su oficina en este pacífico pueblo? Nadie lo sabe. Este es el hombre del que hablo, Mon Pan, el gran detective. ¡Hey! Te estoy haciendo una gran presentación, Mon Pan. Sé que el cálido clima de primavera te adormece, pero vamos, despiértate. Este es Kuropi, el hábil asistente de Mon Pan. Hola, agencia de detectives Mon Pan. Dígame cómo puedo ayudarle. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Mon Pan, tú sabes que siempre está tranquilo aquí junto al estanque. Pero hoy convoqué a muchos sapos y el lugar está desbordando de ellos. Si quieres que vuelva la paz y la tranquilidad, debes hacer lo que yo te digo. ¿Qué es lo que quiero? Te lo diré cuando vuelva a llamar. Señor Mon Pan, es una llamada de chantaje. ¿Quiere que empiece una investigación? Verificaré en la computadora qué pasa en el estanque. ¡Sapos por todos lados! ¡Es un caos total! Voy a seguir investigando el estanque por usted. Averigüemos qué es lo que puede llevar a una invasión de sapos en el estanque. El estanque está cerca del bosque. Suele ser un lugar tranquilo y es muy raro ver animales por aquí. Pero en los primeros días de primavera, los sapos repentinamente empiezan a llegar. Se hizo de noche. Ahora hay muchos sapos nadando en el agua. Son sapos de espinas negras. El que una vez fue un tranquilo estanque, ahora tiene más de 50 sapos de espinas negras. Señor Mon Pan, esto es un delito serio. ¿Cómo habrá hecho para reunir tantos sapos? ¿Está diciendo que usó comida para atraer los sapos? Voy a seguir esta pista. ¿Qué están comiendo los sapos en el estanque? Vamos a seguirlos todo el día. Durante el día, los sapos no se mueven. Parecen no comer nada. Y a la noche, los sapos nadan enérgicamente. Podemos ver a algunos peleando, pero aún parecen no comer nada. Averigüemos qué comen el resto del año los sapos de espinas negras. Este sapo puso su ojo en un insecto. Sapos y ranas comen insectos y otras criaturas pequeñas que se arrastran. Pero es el inicio de la primavera y aún es muy temprano para que haya abundancia de insectos. Entonces los sapos no están aquí por la comida. Estaba equivocado, señor Mon Pan. Los sapos no eran atraídos al estanque por la comida. ¡Hey! Una foto acaba de llegar desde la escena del crimen. Es evidencia nueva.
¿Pero qué son estas cosas? ¿Qué? ¿Está diciendo que estas cosas tienen algo que ver con la invasión de sapos? Miremos más de cerca a los sapos de espinas negras en el estanque. Una observación muy aguda revela que hay unos más grandes y otros más pequeños. Los más grandes son hembras y los pequeños son machos. Cuando un macho encuentra una hembra, trepa sobre su espalda y se aferra firmemente. No se soltará. En el estanque, los machos superan en gran número a las hembras. Aquí y allá comienzan peleas entre los machos por la misma hembra. Solo el ganador puede copular con la hembra. ¿Pueden ver lo que fluye detrás del sapo hembra? ¿Qué es? Es una masa de huevos. Una sola pareja de sapos produce entre 1.500 y 8.000 huevos por vez. Las bolitas negras que pueden ver aquí son los huevos. Cada una de estas se convertirá en un renacuajo. Tenía razón, señor Monpan. Los sapos han venido al estanque a poner huevos. ¿Pero por qué vienen al estanque a poner huevos en esta época del año? ¿Qué? ¿Está diciendo que deberíamos investigar cómo viven los sapos el resto del año? ¿Dónde viven normalmente los sapos de espinas negras? En invierno, cuando hay pocos insectos de los cuales alimentarse, los sapos buscan refugio bajo tierra para hibernar. No los encontrarán en el agua. Cuando llega la primavera, las plantas empiezan a florecer en los campos. Los sapos de espinas negras emergen de la tierra al mismo tiempo. Se dice que despiertan de la hibernación cuando la temperatura del suelo asciende a más de 6 grados centígrados. Luego de despertarse, los sapos salen todos juntos. Pasan por matorrales y superan todo tipo de obstáculos viajando varios cientos de metros. Su destino es el estanque. Deben llegar a la orilla, ya que sus huevos no sobrevivirán a menos que los pongan en el agua. Guiados por su instinto, los sapos de espinas negras regresan al estanque donde nacieron para poner sus huevos. Y es el mismo instinto el que atrae al estanque sapos de todos los matorrales cercanos al mismo tiempo. Tan pronto hayan terminado de poner sus huevos, los sapos regresarán a sus matorrales. Los sapos de espinas negras viven vidas solitarias, dispersados por el bosque, excepto en la época de poner huevos, cuando se reúnen en el estanque. Entiendo. Vienen al mismo estanque a poner huevos al mismo tiempo al principio de la primavera. Por eso hay tantos sapos en el estanque. El misterio se ha resuelto. El llamado de chantaje fue solo un truco. Esta es mi demanda. Si quieren el estanque libre de sapos, deben abastecerme de dulces por un año. ¡Ey! ¿A dónde van? ¡No se vayan todavía del estanque! ¡Ey, sapos! Soy su copio, el genio del delito. ¿Creen que me harán quedar como un tonto? ¡Me las van a pagar!
Sí. Todavía hace frío. ¡Señor Monpan! Entrega especial del Laboratorio de Imágenes Increíbles. Es material exclusivo de la primavera. Son los inicios de la primavera y comienzan a crecer todo tipo de plantas. Miremos atentamente. Aquí tenemos un diente de león en un campo soleado. Veamos en cámara rápida qué es lo que ocurre. Cuando le da el sol, el diente de león abre sus pétalos. Y cuando el sol baja por la tarde, la flor se cierra. Repite este ciclo de abrirse y cerrarse un gran número de veces. Han pasado 2 semanas. La flor es ahora una mullida cabeza de semillas. Las semillas de diente de león vuelan con la brisa. Aquí, una cola de caballo emerge de la tierra. Usemos nuevamente nuestra cámara rápida para ver cómo crece. Primero crece más y más. Ahora, miren el extremo. Se está separando en hexágonos con unos espacios que se abren entre ellos. Lo que pueden ver derramándose fuera de los espacios son esporas. Las colas de caballo de campo se esparcen soltando sus esporas al aire. La primavera es un tiempo de transformaciones. Mientras el calor aumenta, animales y plantas sufren muchos cambios. Aquí, Kuropi. El señor Monpan nunca termina de ordenar sus viejos expedientes. Si hubiera más material misterioso, podríamos no llegar a verlo por este desorden, ¿no? ¿Pero qué es esto? Hay muchas especies diferentes de sapos y ranas. Los sapos de espinas negras son solo una de esas especies. También hay ranas arbóreas, ranas de manchas negras y muchas otras. Una de las especies más inusuales es la rana verde arbórea del bosque. La rana verde arbórea del bosque vive en los árboles. Las ventosas en sus patas le ayudan a trepar. La rana verde arbórea del bosque elige un lugar inusual donde poner sus huevos. Una rama. En lugar de poner sus huevos en el agua, crea una secreción pegajosa y deposita los huevos en la espuma resultante. Esto los mantendrá húmedos. Los huevos son depositados en una rama sobre el agua. Cuando los renacuajos salen, caen al estanque. Cuando los renacuajos maduran, trepan a los árboles y viven como ranas el resto de sus vidas. El razonamiento brillante de Monpan resolvió el misterio de la invasión de sapos. Pero con la llegada de la primavera, sospecho que también hay muchos misterios ocurriendo cerca tuyo.